Acá viste que tiene la presión, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, sí. Hola. Sí, te escuchamos. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, comisiones 5 y 6, ¿no? Sí. Sí, bueno, consulto porque vieron que la semana pasada teníamos esa dificultad de que había gente que estaba inscrita en otra comisión. Entonces, a los efectos de despejar dudas y que nadie esté en una comisión equivocada. Bueno. La semana pasada ya hablamos de todas las cuestiones generales, presentaciones, cuestiones domésticas, digamos. ¿Alguna duda antes de avanzar, antes de comenzar ya con el plan de trabajo? ¿Alguien tiene alguna inquietud que quiera despejar, quiera aprovechar ahora? Si no, ya arrancamos. ¿No? Nada. Bueno, bien. Entonces, como está previsto en el cronograma de trabajo, ustedes lo habrán visto ya, no sé si han tenido acceso al campus, ¿ya tienen la posibilidad de ingresar al campus? ¿No? ¿Todavía no han podido? El campus está desactualizado todavía. Bueno, había un compromiso de tenerlo resuelto ya para el fin de la semana pasada. Bueno, de todas maneras no se preocupen porque por lo menos en este primer tramo vamos a ir, a ver, durante todo el curso trabajamos de manera muy, muy mancomunada todas las comisiones, pero especialmente con la comisión de Leonardo Peresegui, que me dicen ustedes aquí por lo que veo en el chat, que es en la que están pudiendo ingresar por ese error en el sistema, en los números de comisiones, porque lo que sucede es que Leonardo el año pasado tenía el número de comisión que ahora nos han asignado a nosotros. Por eso es el problema. Pero no se preocupen porque tiene un dictado de la materia muy, muy similar, idéntico, diríamos, y tiene el mismo material de lectura. Así que lo que le habíamos sugerido que lean la semana pasada, ustedes lo van a encontrar colgado en el campus. Aquellos que hayan ingresado seguramente habrán visto que se encuentran con el libro del profesor Ibur, con el libro del profesor Nino. Así que mientras cuenten con esos dos textos, no va a haber ningún problema, quédense tranquilos, ¿sí? Yo voy a ver qué me dice figura del otro cuatrimestre, claro. Ya, porque es más, seguramente él no está usando tampoco, como pasa con nosotros, tiene un campus actualizado al que ustedes tampoco están pudiendo ingresar, es decir, no es el de este cuatrimestre de él tampoco. Pero bueno, no importa. Para lo, a ver, para lo que es imprescindible que accedan al campus, que es para poder contar con el material y no tener que comprarlo, no van a tener ningún inconveniente. Lo encuentran a disposición ahí. Y si no, igualmente les vamos a hacer llegar los textos a través de los chicos del centro de estudiantes, ¿sí? Termina esta clase, esta reunión, y se los hacemos llegar a través del grupo. No se preocupen. Si están en el grupo de WhatsApp, lo que está digitalizado lo van a poder recibir ahí mismo hoy, esta tarde. Bueno. Doctora, disculpe que interrumpa. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariana Capristo. Hola, Mariana. Yo estoy, cursé, digamos, el primer cuatrimestre con Sandra Montes. Di mal el coloquio y me iba a inscribir en la mesa puente, pero por cuestiones de salud se me pasaron las fechas, estaba internada, no pude, digamos, y obviamente me tocó recursarlo. Al momento de inscribirme, obviamente no podía, no me dejaba ingresar, no me dejaba ingresar, y me incorporó Francesca, pero digamos, me acabo de enterar que estoy con usted la clase pasada, no sé qué es lo que vieron, no sé qué es lo que estuvieron dando, ni sé el material. Digamos, yo el material, digamos, de Sandra Montes lo tengo todo. Es el mismo. Perdóname que te interrumpa. Vos cruzaste en la comisión que estaba a cargo de la profesora Ortega y que la dictaba la doctora Montes. Es Exacto. exactamente el mismo material. Si vos estás recursando, ahora estamos trabajando, vamos a iniciar hoy en realidad el módulo de lenguaje y derecho. Vas a ver que te vas a encontrar con algo muy, muy similar a lo que vos viste el cuatrimestre pasado. Seguramente Perfecto. te manejaste con las primeras 80 páginas del libro de Ghiburghi, Gliani y Guarinoni, con el capítulo 5 del profesor Nino, con el capítulo 1 del profesor Portela, porque creo que Sandra sigue trabajando con el libro de Portela, si no me equivoco, Sí, ¿no? muchísimo por tela. Bien, es el No mismo tenemos la. material. Perfecto.
Es el mismo. Perfecto. Y el programa es el mismo también, así que no vamos a tener ningún inconveniente. Como te digo, este encuentro y el próximo vamos a trabajar lenguaje. Ahora, si vos querés cambiarte, si vos querés estar en la comisión de Sandra, creo que ahora se abre unos días para los cambios de comisiones. Fíjate, consultá con los chicos del centro de estudiantes para hacer el cambio. No, lo que no quiero es perder tiempos, ¿sí? Yo hasta ahora, o sea, lo que me pasa este cuatrimestre puntualmente es que estoy como desorientada porque no tengo, digamos, no tengo, en el campus no me figura nada. No tengo ningún, estoy inscrita en 4 materias. Sí, yo te entiendo, materias. Mariana, pero ese problema es el de todos los alumnos de todas las comisiones porque están todas desfasadas, porque han cambiado los números de comisión. Entonces nadie está pudiendo ingresar a la comisión que le corresponde, pero es un problema del sistema. No tenemos manera nosotros de manejarlo desde nuestro lugar de docentes. Hemos solicitado al personal que se ocupa de la gestión del campus, pero bueno, es un problema técnico, digamos. Sí, sí, sí. Estoy inscrita, digamos, estoy en el WhatsApp de 2 materias, político y esta. ¿No es cierto? Pero digamos, no tengo un cronograma de horarios, por ejemplo, no sé qué día hay Zoom, no sé qué día tengo cursadas. Entonces ahí es donde me desoriento. ¿Sí? Claro, yo anteriormente... claro, no te entiendo porque no tuviste la clase pasada. Bueno, esto lo reiteramos. Acá hay alguien que dice que no tiene nada en el campus. Claro, todos están en la misma situación, evidentemente, porque no se ha actualizado el campus. Nosotros como docentes no tenemos manera de saberlo a eso porque mi ingreso es como docente. No sé qué es lo que visualizan ustedes. Yo entro al campus que dice comisiones 5 y 6 con una bienvenida correspondiente al segundo cuatrimestre del 2021, el material, los módulos que hemos decidido dejar a la vista, pero evidentemente no es lo que ustedes están teniendo como visualizado. ¿Sí? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sí, por favor, les pido que lo cierren todo porque se acopla. Gracias. Sí. Quería decirle, pero respecto a las clases, vamos a tener todos los miércoles a las 15 horas, sin perjuicio de que, como la materia y esta comisión está ofrecida martes, miércoles y jueves a las 15, podemos llegar a tener alguna clase martes o jueves, alguna clase de repaso, alguna tutoría. De hecho, hay alguna evaluación que va a ser en día martes. Si no me equivoco, la que correspondería al 21 de septiembre se va a tomar el 22, porque el 21 va a ser feriado, imaginamos, no feriado, es decir, que no van a tener clase. Sí. Alejandro Osorio, si por favor pudieras apagar tu micrófono porque hace muy difícil la comunicación. Lo seguís teniendo prendido. Ahí está, gracias. Pero bueno, en principio las clases son los miércoles como lo informamos la semana pasada. Sí, te escucho, Marinés. Buenas tardes, profesora. Hola. Habla María Paola Antonio. Yo quería saber si, como yo estoy igual que todos los chicos, si, o sea, al quedar esto grabado, o sea, no nos perjudica en el momento de estudiar y todas esas cosas que queden, o sea, que lo que usted está enseñando ahora ya queda después en el compus para poder repasar y todo eso a las clases. No te entendí la pregunta, perdóname. Si en el compus va a dejar videos, o sea, los videos de clase, o sea, de las clases estas, todas estas charlas, ¿quedan para el compu? ¿Para verlo en el compu? Sí, lo sube la facultad, sí, lo tienen. De todas maneras, a ver, Marinés, cuando teníamos clases presenciales y cuando volvamos a las clases presenciales, no se van a grabar más, imagino. Esto es, está pensado para quien tiene problemas de conectividad, en realidad, que se grabe, para alguien a quien se le corte y se quede sin la clase, pero la idea es que nos encontremos una vez por semana para charlar, pero sí, igualmente a tu pregunta la respuesta es que sí, de hecho en este momento se está grabando. No sé si vieron el aviso cuando comenzamos, cuando recién abrimos la sala, que informaba que se estaba grabando, y van a poder visualizarlo a través del canal de YouTube del centro, o si no también, a veces se suben al campus, pero en general a través del canal de YouTube.
Sí, bueno, sí, muchísimas sí. Gracias, profesora. Disculpe la molestia. No, ninguna molestia. Creo que de todas las materias, porque es una consigna que, como te digo, se ha implementado por la virtualidad y por los problemas claro. De conectividad. Gracias. No, por favor, no tienes por qué. Bueno, hoy, como les decía, vamos a arrancar un poquito hablando de lenguaje. A ver. Bien. La idea es presentar al derecho como un objeto semiótico, es decir, como un dispositivo que sirve para la comunicación. Creo que la semana pasada les comentábamos algo, y quienes vengan de cursar en el primer cuatrimestre lo recordarán, lo tendrán presente, que la teoría del derecho es una estructura general, ¿sí? Estructura, marco, digamos. Si quieren, también, y avanzando un poquito más, podríamos decir que es una estructura de tipo sintáctico, es decir, es una estructura formal respecto del derecho. A lo largo de este curso deberíamos poder encontrar en su dictado conceptos, elementos generales que sirvan para dar cuenta de cualquier derecho, de manera independiente de su contenido, es decir, de manera independiente de sus normas, de lo que llamamos el contenido semántico del derecho. Esto es, no importa si es el derecho argentino, si es el derecho brasileño, si es el derecho español. La teoría general da cuenta de la estructura que define al fenómeno jurídico. Y en esto no va a importar cómo legisla el derecho español el homicidio, si lo hace de la misma manera que lo legisla el derecho argentino, o si el derecho argentino recepta el femicidio y otro derecho latinoamericano no. Porque no nos metemos con los contenidos, con las normas en particular, sino, insisto, con esas estructuras formales, estructuras sintácticas, que de alguna manera forman lo que sería algo así como el esqueleto de todo sistema jurídico. Ahí es donde vamos a hacer hincapié y donde se va a desarrollar nuestro trabajo a lo largo de todo el curso. Vamos a tener algunas preguntas muy significativas que vamos a ir haciendo a lo largo del curso. Una, precisamente, acerca del concepto de derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Se puede definir al derecho? ¿Es posible hacerlo? Si lo definimos, ¿con qué problemas nos podemos llegar a encontrar para arribar a un resultado exitoso en ese intento de definición? Avanzando en las preguntas, una vez que intentemos responder a esta primera, nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿y cómo se integra el derecho? ¿Cuáles son los elementos que vamos a encontrar al interior de un sistema jurídico? Y ya que estamos, nos vamos a preguntar, ¿y qué es un sistema jurídico? Y vamos a avanzar un poco más también, y nos vamos a preguntar acerca de qué hacen los jueces con el sistema jurídico. ¿Cómo decide un juez? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la racionalidad en las decisiones? ¿Los jueces interpretan las normas que son en principio los elementos que conforman los sistemas jurídicos? ¿De qué manera? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué resultado? ¿Qué relación hay entre el derecho y la verdad, por ejemplo, sobre todo en las decisiones judiciales? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo de todo el curso. Pero antes de meternos con la primera cuestión nodal que tiene que ver con el concepto del derecho, con la posibilidad de definir al fenómeno jurídico, y aquellos que ya hayan cursado en el primer cuatrimestre sabrán que es un problema central, un problema en el que además está presente la moral, entonces complica las posibilidades de elaboración de respuestas unívocas. Antes, como decía, de pasar a esas preguntas, vamos a hacernos otras que son previas y que tienen que ver con la relación entre el derecho y el lenguaje. ¿Por qué? Porque podemos pensar al derecho como un fenómeno discursivo, como un fenómeno que comunica algo. Comunica, por ejemplo, las relaciones de poder que hay en determinada sociedad.
y vamos a ver a lo largo del curso que lo comunica a través de las normas, que se integran en sistemas jurídicos, que actúan los jueces, es decir, vamos a ver cómo estas cuestiones relativas a la relación entre derecho y lenguaje se van a ir declinando a lo largo de los diferentes contenidos del programa. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con esto, insisto, de afirmar que el derecho es o puede ser pensado como un fenómeno discursivo, como una herramienta que nos sirve para comunicar. Y que por lo tanto, como comunica algo, comunica, como decía recién, a través de las normas, comunica, por ejemplo, las relaciones de poder que hay en determinada sociedad, es importante la lingüística. Esto hace que, al ser un fenómeno semiótico, un fenómeno que comunica, que significa, lo podamos abarcar desde la misma perspectiva o con las mismas categorías que ofrece la lingüística. ¿Y qué es la lingüística? La lingüística es un capítulo dentro de una gran teoría, una teoría mayor, que es la semiótica. La semiótica es la teoría general del signo o la teoría de la comunicación. A ver, me detengo un segundito que tengo algunas intervenciones en el chat. Perdón, ¿qué unidad es esta? Pregunta Adriana. Es la unidad 1. Ya igualmente Mariana la había contestado. Estamos en la unidad 1, en el primer módulo, lenguaje y derecho. Para los que estuvieron la semana pasada, ¿se acuerdan que en un momento compartimos en la pantalla el cronograma con el plan de trabajo? Estos son los primeros puntos que van a encontrar en ese cronograma o plan de trabajo. Entonces, como les decía, la semiótica es la disciplina que se ocupa de estudiar los signos. Se la llama teoría general de los signos o teoría de la comunicación. Dentro de esa teoría general de los signos, que se ocupa de todo tipo de signo que comunica, hay un capítulo, una parte, una especie, a la cual llamamos lingüística, dentro de la semiótica, que se ocupa de un tipo de signos particulares. ¿Cuáles son esos signos particulares de los cuales se ocupa la lingüística? Los lenguajes. De ahí el nombre de lingüística. Cuando decimos que la semiótica se ocupa de la comunicación, o es la teoría general de la comunicación, o la teoría general de los signos, nos obliga a pensar un poquito en qué es la comunicación. Es un proceso, se desarrolla como un proceso la comunicación, a la cual, o al cual, mejor dicho, lo vamos a definir a partir de sus protagonistas, de los elementos que lo componen. Esos elementos que los componen son un emisor, en este caso soy yo, la emisora, que está intentando comunicar algo, que está intentando decir algo. Hay un receptor, en este caso los receptores son ustedes, son receptores plurales. Pero es habitual que en el proceso de la comunicación los roles se vayan intercambiando. Hace un ratito hablaba yo como emisora, luego Mariana tomó la palabra, entonces ella pasó a ser emisora y todos los demás, incluyéndome receptores. Después tomó la palabra María Inés, entonces María Inés pasó a ser emisora, mientras que Mariana, yo y todos los demás que habíamos estado en un solo palabra antes, pasamos a ser receptores. Es decir, hay un ida y vuelta en el proceso de la comunicación. Entonces, hay un emisor que emite un mensaje, que dice algo, con un contenido significativo, es decir, con determinado sentido, que quiere que alguien, un otro, en este caso lo llamamos receptor, lo comprenda, lo reciba y lo comprenda. Entonces, fíjense, acá ya tenemos tres elementos, el emisor, el receptor y el mensaje, que es el objeto de la comunicación, es aquello que estoy comunicando, lo que les estoy diciendo. Desde mi ventana veo una camioneta gris. Si Juana le pregunta a Silvia, che, ¿qué dijo Paula? Silvia le dirá, acaba de decir que desde la ventana ve una camioneta gris. Esto es el mensaje. Para que ese mensaje pueda ser comprendido y se establezca
un proceso de comunicación exitoso entre emisor y receptor, tiene que haber un código común, un código en el cual ese mensaje se emita y el receptor pueda decodificarlo. ¿Por qué? Porque el emisor lo conoce y el receptor también lo conoce. Supongamos que yo, en este momento, en vez de hablar lengua castellana, comenzara a hablar en ruso o en alemán, quizá alguno de ustedes domina el ruso o domina el alemán, pero la mayoría seguramente no lo comprendería. O si alguno de ustedes en este momento levanta la mano y formula una intervención en ruso o en alemán. Seguramente lo que va a pasar es que la mayoría no lo comprenda y yo tampoco lo voy a comprender porque no hablo ni ruso ni alemán. En ese caso el proceso de la comunicación va a fracasar. ¿Por qué? Porque no tenemos el código común en el cual el mensaje debe ser emitido. Es decir, que el código en el cual el mensaje se emite tiene que ser conocido no solo por el emisor, por quien lo formula, sino también por el receptor. Si no, se empiezan a producir lo que llamamos ruidos en la comunicación. Y ese proceso, como dije recién, se frustra, se impide, no llega a resultado. Entonces, fíjense, ya tenemos más elementos. Tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un mensaje, que es aquello que quiero que llegue a ustedes, es el contenido de mi acto alocucionario. Hay un código común, que es el código en el cual ese mensaje se emite, que en este momento es la lengua castellana, pero podría ser un gesto. Supongan que yo les digo, bueno, terminamos la clase, y hago así, ustedes saben que los estoy saludando, aunque no diga chau. Es más, en estos encuentros de Zoom es muy habitual, ¿no? Que alguien diga, bueno, hasta luego, buenas tardes, chao, nos vemos, y la mayoría haga así, o algún gestito, o directamente ponga una manito. ¿Se comprende? Claro que se comprende. ¿Por qué? Porque participamos de ese gesto común. Ustedes todos ya han cursado alguna materia en el primer cuatrimestre, ¿sí? Rinden un parcial, se encuentran videollamada, un amigo, amiga, padre, madre, novia, novio, esposo, hijo, quien sea, les pregunta, ¿y cómo te fue en el examen? Ustedes les hacen así, dedito para arriba, todo perfecto, ¿no? Es más, con un emoji lo pueden haber hecho, ni siquiera una videollamada. Si hacen así, ya se sabe que el examen fue mal. Fíjense con qué poco. ¿Qué son esos? Son signos. Son signos, y los signos significan. Y sirven a la comunicación. Y hay un código común que hace que el emisor y el receptor conozcamos qué significan esos signos. Conozcamos cuál es el mensaje a partir de que compartimos un código común. Y ustedes empezarán a advertir además ahora que esos mensajes pueden trasladarse del emisor al receptor por diferentes canales. En este caso estamos usando Zoom, podríamos usar algún, no sé, Jitsi Meet, por ejemplo. Podríamos estar en la presencial, no sé si están cursando además alguna otra materia con presencialidad. Entonces, bueno, será la palabra oral, pero presente, ya no estará mediada por un entorno virtual. Puede ser un correo electrónico, entonces ya es la palabra escrita, o un mensaje de texto en WhatsApp. Fíjense qué diferentes maneras de comunicarse. Puede ser que la autoridad nos quiera comunicar algo y lo haga a través de cierta cartelería, por ejemplo, cuando vamos por la ruta y nos encontramos con que dice 110. Ya sabemos qué quiere decir 110. Máxima velocidad en este tramo de ruta es 110. Fíjense que no hay un texto complejo, ni hay un gesto, hay un cartel. O estamos buscando una farmacia a la noche, y que digo a la noche porque se visualiza mejor, cuando vemos una cruz verde, enseguida sabemos que que la hemos hallado. ¿Por qué? Porque es un signo que da cuenta de una forma común, perdón, un código común, entre quien lo emite y quien lo recibe. Pero además, fíjense qué canal particular de comunicación, que es el de un cartel de neón. Entonces, a estos elementos que ya veníamos enunciando, que son emisor, receptor, mensaje,
código común, le sumamos además el canal. Y voy a mirar que tengo algunas preguntitas en el chat. Emisor, receptor, canal, código, canal, ¿es así? Me pregunta, sí, es así. Emisor, receptor, código, canal, te faltaría mensaje acá, Amanda, ¿sí? Que es lo principal, digamos, es lo central, lo que tiene que llegar. Es lo que vos acá ponés en el chat, es un mensaje. Vos actuás como emisora. El resto que estamos mirando el chat, receptores. Tenemos un código común, que es el idioma castellano. El canal es el chat del Zoom. ¿Y el mensaje cuál es? Es precisamente esta llamada tuya. Buenas tardes. Me pasó en el primer cuatrimestre, no entendía los conceptos. A ver, te pregunto, Mariela, si querés abrir el micrófono y explicarnos, porque no llego a comprender cuál es tu... ¿Qué es lo que querés decir? ¿Tenés micrófono, Mariela? Bueno, si no, ponémelo acá. Buenas tardes, me pasó en el primer cuatrimestre, no entendía los conceptos, pero ¿qué es lo que te pasó? Y después hay alguien que pregunta acá a lo que se refiere la formulación canónica, Gabriel Martínez. Mira, no sé si en algún texto lo habrás encontrado como formulación canónica. ¿Me estás preguntando por el proceso de la comunicación? No sé si te estás refiriendo a eso. Buenas tardes. Sí. No sé si se escucha ahí. Claro, yo le consultaba porque cuando dijo emisor, receptor, código, canal y mensaje, pensé que se llamaba en conjunto formulación canónica. Lo leí en un texto, pero no me acuerdo cuál. Puede ser, en realidad es el proceso de la comunicación. Sí, a ver, formulación canónica puede ser en el sentido de que es una formulación estandarizada respecto a la cual hay acuerdo. En ese sentido podríamos decir que es un canon. Pero, no, sinceramente te digo, Gabriel, no agregamos ni quitamos nada, si lo decís así. Suponete que en un coloquio te pedimos el proceso de la comunicación y vos decís, ¿es la formulación canónica? No se estaría respondiendo, sino que habría que explicar de qué se trata. Porque no es un concepto del todo correcto. Buenas tardes, me pasó en el primer cuatrimestre, no entendía los conceptos, no entendía el significado de las palabras. Ah, claro, pero ahora sí, lo que vos me querés decir es que por más que recibieras el mensaje, Mariela, que estuvieras posicionada en el lugar de receptor, que conocieras el código, que fuera en común con el docente, claro, si hay una dificultad para perforar el significante, ¿sí? Que es la cadena de fonemas, que es la estructura formal del texto, del mensaje, para poder conocer el significado, claro, no podías comprender lo que se te estaba diciendo. O sea, ahora sí, te entendí perfectamente, está muy, muy claro el ejemplo. Exactamente. Profe, ¿no? Sí. Profe, soy Sofía Gómez. Disculpe que me interrumpa. El canal sería por la cual todos nos comunicamos, como el Zoom, el chat de WhatsApp y todo eso, los grupos. Exacto. En general, claro, cuando uno piensa, a ver, cuando presenta, ahora tengo otra filmina donde tengo el proceso de la comunicación en forma de diagrama, se los voy a presentar, así lo comprendemos mejor. Solemos pensar en la palabra, ¿no? En la forma oral, pero uno se comunica de muchísimas más maneras. Y además ahora desde el contorno, desde el contexto de pandemia, ha hegemonizado la comunicación esta práctica virtual, con lo cual la sumamos como una forma de comunicación muy común, muy normalizada hoy, ¿no? Como decía recién el compañero, como decía Gabriel, hasta hoy prácticamente canónica, en el sentido de que qué común se ha hecho comunicarnos a través de este medio. El canal es el vehículo, es el soporte del mensaje. ¿Cómo va el mensaje? ¿Cómo se transmite el mensaje tuyo, Sofía, hacia el resto de esta comisión que integramos todos? Recién fue a través de la palabra, podría haber sido a través del chat, puede ser a través de un mensaje en el campus, un mensaje de texto, tipo correo electrónico como tenemos, o en el foro, ¿sí? Básicamente vamos a pensar, siempre que hablemos
de canal vamos a pensar en la palabra oral o vamos a pensar en algún medio escrito, que además puede estar mediado. Además de, como decíamos, las señalizaciones, las cartelerías, pensemos en las publicidades, las imágenes. Bien, no sé si vieron esta serie de fotografías que se hizo para explicar la pérdida de derechos de las mujeres musulmanas en Afganistán, que comienza con una mujer con su cabeza descubierta, con una niña al lado de ella que tiene una muñeca, y cómo de a poco se van cubriendo hasta que finalmente están totalmente tapadas. Bueno, esa serie de fotografías no recurre al texto en ningún momento, sin embargo, todos quienes lo hayamos podido ver, seguramente lo hemos comprendido con mucha facilidad, porque la imagen también comunica. Pensemos en la publicidad. ¿Cuánto se dice? La publicidad gráfica, por ejemplo, ¿no? Acá Alejandro me dice, claro, los mensajes, los SMS, que en un momento hegemonizaron las formas de comunicación, ahora porque quizá le ha ganado un poco más el WhatsApp, pero durante mucho tiempo había sido muy revolucionaria la forma de comunicarse a través de SMS, ¿sí? Los signos, ¿cuáles serían en la comunicación? Es lo que encontramos dentro del mensaje. Ahora vamos a ver, ¿qué es un signo? Un signo es una representación, es un fenómeno que está dentro, que está en lugar de otro fenómeno. Por ejemplo, estamos en agosto, seguramente ya sobre fin de mes, principio del año que viene, vamos a empezar a ver cómo los árboles empiezan a tener hojas, empiezan los brotes, algunos ya van a empezar a florecer. ¿Qué significa eso? Y nos estamos acercando a la primavera. Así como en marzo, cuando estábamos comenzando el primer curso de este año, si nos asomábamos por las ventanas que quedaban detrás de nuestras computadoras o los dispositivos con los que nos estábamos comunicando para la clase, o aquellos que hayan llegado a ir a algo presencial en el primer cuatrimestre y miraban para la Plaza San Martín, veían caer las hojas de los árboles. La caída de las hojas de los árboles en marzo es signo de la llegada del otoño. Mientras que los brotes y el florecimiento de la vegetación en septiembre... El mensaje es que llega el otoño y el signo es eso, la caída de las hojas, ¿no? Exacto. Exacto. En realidad el mensaje no es que llega el otoño, sino es el significado del signo, ¿sí? Porque el significado tiene dos partes. Una que llamamos significante, que es la representación, y otra que llamamos significado, que es aquello que el signo está transmitiendo. Cuando le preguntamos por el significado de algo, también solemos expresarlo como ¿qué quiere decir eso? Cuando preguntamos ¿qué quiere decir? Estamos preguntando por el significado. Ese significado está, además, dentro del proceso de la comunicación, en el lugar de la referencia. Es aquello a lo que refiero. Cuando yo recién les decía, desde mi ventana veo una camioneta gris, ¿cuál es la referencia? La camioneta gris. Claro, ustedes no la están viendo, pero están pudiendo tener una representación mental de una camioneta gris porque yo se los estoy contando. El signo es un fenómeno que representa. Representa algo, es un fenómeno que está en lugar de otro fenómeno. Otro signo muy, muy común utilizado en los ejemplos es el de la fiebre. ¿Cuántas veces desde que empezó la pandemia hasta hoy se habló de la fiebre como signo de COVID? Esto es, la fiebre permite ver algo que no se ve. No se sabe a simple vista si una persona tiene COVID o no. Pero ojo, si tiene fiebre, me alerta acerca de que puede ser que lo tenga. Porque en general la fiebre da cuenta, es la representación de un fenómeno infeccioso que está ocurriendo en el cuerpo. Estos todos los ejemplos que les estoy dando son ejemplos de signos naturales. Esto quiere decir que las personas, los hombres, las mujeres, no intervenimos de ninguna manera en la relación entre el signo y su significado. No hay nada que haga el ser humano que
intervenga la relación que hay entre la caída de las hojas y la llegada del otoño. O, si quieren, entre los brotes y el florecimiento de la vegetación y la llegada de la primavera. Lo único que hacemos como espectadores, como receptores, es verlo, advertirlo, decodificarlo. Supongamos que van caminando por la calle, miran para una casa que hay junto a la que están pasando y ven que sale humo por una chimenea. ¿Qué se representan ustedes? Que hay un fuego prendido en esa casa. Alguien está haciendo un asado o tiene un hogar, una estufa hogar en la que hay un fuego prendido. ¿Hay algo en esa relación de representación que pueda ser intervenido por las personas? No. Son relaciones naturales. Sin embargo, no todos los signos se establecen a partir de relaciones naturales con el fenómeno que representan. Algunos signos, y a eso los vamos a llamar símbolos para distinguirlos, se establecen de forma arbitraria. Y esos son los símbolos, por ejemplo, que conforman los lenguajes. O cuando hacemos así, ¿qué hay en la naturaleza que indique que para saludar tenemos que mover la mano? O que para indicar que me fue bien en algo levanto el dedo, o que me fue mal, lo bajo al pulgar. Ya sabemos cómo viene la génesis, ¿no?, de la época romana, lo que significaban la vida de un gladiador, que el emperador levantara el dedo o lo bajara. Es una construcción humana, es una decisión humana comunicarnos de esta manera. Pensemos en los emojis. Cuando queremos compartir algo y mandamos una risa, o mandamos una mala cara, o mandamos la risa con lágrimas, o mandamos el signito de la transpiración. Y también pensemos cuántos equívocos se dan, porque quisimos mandar un emoji y nos equivocamos y mandamos otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un significado distinto. Y esos significados están gestionados arbitrariamente por las personas. Voy al chat un segundito antes de avanzar y seguir escuchando dudas. A ver, Amanda, me preguntabas por qué no es lo mismo. A partir del signo está el mensaje, porque el mensaje se integra por el signo y por el signo, es decir, se integra por el signo en forma completa, por el significante y por el significado. A partir del signo está. Ven que la perdí. Me fui para abajo. Amanda, no sé a qué te referís con por qué no, porque vos antes de esa pregunta pusiste alguna que era también los signos en el habla es el tono de voz, ¿no? Y atrás, no, Adriana. No, también los signos en el habla es el tono de voz, pero no entiendo por qué después preguntás por qué no. No. Hola, buenas tardes. No, sí. Lo que pregunté yo es que el tono de voz es el signo de la lingüística, del habla, porque no es lo mismo poner el por qué o por qué, no es lo mismo. No, si vos preguntás por qué separado y con signo de interrogación es una pregunta, pero eso tiene que ver con las funciones del lenguaje, que lo vamos a ver más adelante o posiblemente la clase que viene. Si vos decís por qué todo junto, estás dando una respuesta, es afirmativo, es una función, sí. Eso tiene que ver, o estás haciendo uso afirmativo o descriptivo del lenguaje, es correcto lo que decís. En cambio, si el por qué es separado y con signo de interrogación, claramente va a ser una pregunta, ¿sí? Entonces, ¿va a incidir el uso o la función lingüística en el contenido y en definitiva en el mensaje? Sí. Sí, por supuesto que sí.
sí, y lo vamos a ver, porque con las diferentes funciones o uso del lenguaje, y me adelanto un poquito acá, lo que podemos hacer es describir, informar, ¿sí? Como hacen los periodistas, por ejemplo, como estamos haciendo ahora acá, pero también podemos rogar, por ejemplo, o dar una orden, o suplicar, o podemos tratar de generar en el emisor una emoción determinada, ¿sí? Podemos querer despertarle algo de lo afectivo, de lo emocional, o también podemos intentar que nos dé una respuesta, ¿sí? Podemos interrogar. Bueno, eso, todas esas prácticas refieren a diferentes funciones o usos del lenguaje, y claramente van a incidir en el mensaje que estamos dando, porque no va a ser lo mismo, como vos recién lo referías, un texto en el cual informe que un texto en el cual esté interrogando, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, no sé por qué me fuimos otra vez para atrás, se me va el chat. Me pasa. Bueno, los signos, aquí alguien preguntaba, ¿cuáles serían los signos en la comunicación? Los signos, precisamente, son las herramientas fundamentales, son los elementos fundamentales en el proceso de la comunicación. Por ejemplo, en el lenguaje hablado serían las palabras, ¿sí? Cada palabra es un signo. Pero como las palabras tienen un significado que está atravesado culturalmente, es decir, los significados de las palabras dependen de la comunidad de los hablantes, es decir, el significado es el resultado del devenir del uso de la lengua a través del habla, a los signos que conforman los lenguajes no los consideramos naturales, sino artificiales, y por lo tanto los vamos a llamar símbolos. Entonces, volviendo a tu pregunta, serían los símbolos. ¿Cuáles serían entonces en la comunicación? Si hablamos de esta comunicación, ¿sí? La comunicación verbal a través de los lenguajes, como dijimos hoy, cartelería, gráfica, señales, chat, etcétera. Son símbolos, ¿sí? Son las palabras, son las señales, son los gestos que conforman los mensajes que hacen a la comunicación. Bueno, la que sigue estaba contestada. El signo de pregunta, los signos. En realidad, acá tenemos un problema de sinonimia, porque acá alguien dice, sí, signos de pregunta, exclamación, punto, coma. En realidad esos son signos sintácticos, se los llama signo, pero acá cuando hablamos de signo hablamos de otra cosa. Hablamos de un fenómeno representativo, que está en lugar de otra cosa, que me está dando cuenta de que algo pasa. Sale humo, me avisa que hay fuego. Se retrae la ola, me avisa que hay un tsunami. Se caen las hojas de los árboles, me avisa que puedo interpretar que viene el otoño. Brotan los árboles, interpreto que viene la primavera. Canta el gallo, interpreto que viene el amanecer. Veo un relámpago, interpreto que va a venir un trueno, ¿sí? Que hay tormenta. Esos son todos signos que me avisan de algo, son representaciones. Otra cosa es que además en la sintaxis se llame signos a esas unidades estructurales como las que vos estás refiriendo, ¿sí? Como el signo de pregunta, el punto, la coma, son signos, sí, pero es una sinonimia, son sinónimos. Es ambigua la palabra, quiere decir que tiene muchos significados y esos significados son distintos. Bueno. Signos naturales, no sé lo que quisiste decir, Mariana, con signos naturales. Tengan en cuenta que traten de ponerlo unificado al mensaje, porque si no se pierde. Signos pueden ser también los del clima, exactamente, como dábamos recién el ejemplo, Abigail, exacto. Mariana, y signos creados por el hombre. Ah, está bien, lo que quería decir, sí, que hay signos que son naturales, en los cuales la mano del hombre no interviene de ninguna manera, la fiebre, por ejemplo,
y otros signos que son artificiales. A esos símbolos los llamamos símbolos, para diferenciarlos, ¿sí? Arbitrariamente les cambiamos el nombre, como si le hiciéramos una marquita, para no confundirnos, nada más. ¿Cuáles son los símbolos en los cuales se comunica el derecho? Y claramente son símbolos, no signos. Aquí alguien había hablado del tono de voz. Podría ser, sí, me alerta acerca del enojo, por ejemplo, puede ser, ¿no? Pero van a ir más bien junto con los usos o con las funciones del lenguaje a las que referíamos hace un rato. Eso lo vamos a ver después, cómo la actitud puede ayudar a comprender cuál es el uso que se está haciendo del lenguaje. A ver, Ariana, a partir del signo está el mensaje. El signo serían las hojas de los árboles y el mensaje que está llegando el otoño. No es el mensaje, sino que es el significado. ¿Por qué? Dijimos que en el proceso de la comunicación, las unidades elementales son los signos, ¿sí? Ahora, yo no estaría tan segura de que entre la naturaleza y el ser humano haya un proceso de comunicación. Sí hay signos. Los signos los podemos ver en la naturaleza, pero además los vemos en el proceso de la comunicación. Nosotros acá nos interesa en tanto y en cuanto son útiles al proceso de la comunicación, ¿sí? Está bien el análisis que haces en cuanto que hay una relación de representación entre la caída de las hojas y que llega el otoño, pero lo que hay es eso, es una representación, es una exteriorización de algo que pasa, pero no hay comunicación. A ver, ¿qué más? Bueno, no es lo mismo, ya habíamos contestado a Amanda, artificiales, sí, los naturales y artificiales, que quedó suelto. Signos son los de forma natural y símbolos los que aparecen en el lenguaje, sí, pero no solamente los del lenguaje, ¿sí? Son símbolos, ¿eh? No pensemos solamente en el lenguaje, insisto. Una cruz roja me indica que estoy ante un establecimiento médico, una cruz verde me indica que estoy en una farmacia, voy por la ruta y algunas señales me van a indicar una cruz, que hay un cruce de ferrocarril, por ejemplo, o que hay una escuela o animales en la ruta. No solamente es lenguaje, eso es un lenguaje comunicacional, pero no como lo estamos pensando en cuanto a las lenguas naturales, el castellano, el inglés, el francés. El símbolo es un signo artificial y el signo es signo natural, exactamente, dejamos la palabra signo reservada para los que son naturales, y es decir, que dan cuenta de una relación natural, no que son naturales, y símbolo para aquellos que son gestados por el hombre. A ver, por eso Austin dice que se debe diferenciar la forma en que decimos las oraciones, la forma en que se emite. No lo tengo muy claro a eso. ¿Por qué lo traes a Austin? Si querés aclararnos un poquito, porque nos estamos yendo un poco de tema ya, y ya vamos al concepto de derecho, vamos hacia otro lugar. Me parece que tiene que ver más bien con su definición de derecho, con las órdenes respaldadas por amenaza, posiblemente, ¿no? Si querés aclarar tu pregunta, Mariela, si podés, si tenés micrófono. ¿No? Bueno, si no tenés micrófono, no, te diría que lo dejemos a eso, quedémonos con la teoría de la comunicación. Después vamos a ver, en todo caso, cuando lleguemos a concepto de derecho, qué relaciones conceptuales, qué conexiones conceptuales podemos establecer entre los modelos lingüísticos y los modelos de definición o de concepto de derecho. El sonido de una ambulancia sería un símbolo, exactamente, porque es decidido, expuesto por el ser humano. Sí, 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 sería exactamente un símbolo. ¿Son los creados por el hombre? Exactamente, Sofía, es así. Los símbolos son los creados por el hombre. Los signos son los naturales. Creo que no hay nada más. Bueno, quedó pendiente entonces el tema este de Austin, que si después tenés micrófono y lo querés aclarar o lo querés poner más tarde en el chat, te lo revisamos.
Acá me aparece, me dice que tengo un nuevo mensaje. A ver, si no lo estoy pudiendo abrir. No sé por qué me manda para atrás, perdón, pero está caprichoso el chat. Todo perfecto. Hola, profe. No sé si me escucha. Sí. Me comunico del chat de mi hijo. No, porque cuando yo leía el libro de Rodríguez, el tema de Austin está en la parte de lingüística también, que dice que uno tiene que saber diferenciar la forma de cómo uno dice las cosas. Sí, ¿sabes por qué? Porque en el texto avanza sobre el tema de normas jurídicas, por eso. Sí, lo que pasa es que nosotros norma todavía no lo tocamos. Y eso tiene que ver, claro, con la idea de que en la teoría de Austin las normas son especies de órdenes respaldadas por amenaza. Entonces, claro, en ese contexto cobran relevancia la función o el uso, ¿no? Y más precisamente, como vos decís, las palabras con las cuales se emite la norma. Exacto, claro, porque claro. Dice está la forma locucionaria, ilocucionaria y perlocucionaria de cómo uno cuando emite las oraciones. Claro, pero nosotros no vamos, por lo menos hoy, no vamos a llegar a ese tema. Posiblemente cuando hablemos de pragmática, ahora vamos a avanzar un poquito y ya les voy a presentar, ahí ya sí. Perdón. Pero discúlpenme que sea indiscreta. Ahí cursan dos personas juntas. Alejandro. ¿Sí? ¿Vos sos el que cursa o es tu madre? No comprendí, porque escuché que dijo. Estamos los dos. Ah. Mamá que ella está en la computadora y yo con un celular. Ah, no, porque yo te veía vos también y digo, ¿cómo puede ser? Perdón, perdón la indiscreción. Bien. Perfecto. Y avancemos entonces un poquito más. Pasa que el micrófono de ella no anda, no sé qué pasó. Ah, bien. No pasa nada, no, pero era mi intriga, no sabía si estabas como oyente o estabas cursando, por eso nada más. Bien, ahora, habíamos dicho entonces que dentro de esta gran teoría, esta teoría mayor, a la que llamamos semiótica, y que se ocupa del estudio de los signos, y dijimos que los signos son representaciones, es decir, que son fenómenos que están en lugar de otros fenómenos, y que sirven a la comunicación, y que más precisamente los signos que sirven a la comunicación y que conforman lenguajes, van a formar una categoría especial dentro de la semiótica, o van a ser estudiados por una categoría o por una porción de la semiótica, a la cual vamos a llamar lingüística. Vamos a ver entonces ahora qué perspectivas de análisis nos da la lingüística. Vamos a ver que la lingüística la podemos diferenciar, dividir, diseccionar, si quieren, de alguna manera. Entonces vamos a ver que tiene, o nos presenta, nos ofrece tres expresiones distintas. La semántica, la sintaxis y la pragmática. Digamos que son tres niveles de análisis del fenómeno lingüístico diferente. La semántica se va a ocupar de las relaciones entre el signo y su significado, es decir, entre el signo y la referencia, entre la representación y aquello que está representando. Nos vamos a detener después en la semántica porque es posiblemente el capítulo que mayores, no sé si conflictos, pero inquietudes nos va a plantear y es muy rico para su estudio. Después, además de la semántica, vamos a encontrarnos con la sintaxis. La sintaxis se ocupa de las relaciones formales entre los signos que conforman determinado lenguaje. Esto es, tiene que ver con sus signos primitivos, con las reglas de formación, con las reglas de derivación, pero siempre de forma aislada, abstraída de su significado. Estudiamos las palabras, pero no en cuanto a qué transmiten, qué refieren, qué significan, sino a su estructura formal, a su estructura lógica. ¿Se acuerdan en el colegio cuando hacían los análisis sintácticos de las oraciones? Y se distinguía lo que era
el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto, el núcleo verbal, los modificadores, ¿se acuerdan? No importa cuál es el significado, no importa si dice la golondrina vuela o el pato nada. Lo importante es que el pato es el sujeto y nada es el predicado. ¿Recuerdan eso? Y en el otro caso, la golondrina será el sujeto y vuela será el predicado. No importa cuál es el significado, sino cómo funcionan dentro de la estructura. De eso se ocupa la sintaxis. Y finalmente, la pragmática se va a ocupar de la relación entre los símbolos, entre las palabras y los hablantes, los usuarios de esas palabras, de esos símbolos, de ese lenguaje. Y acá es donde vienen estas cuestiones que ustedes ya estaban planteando. ¿Qué pasa si levanto la voz? ¿Qué pasa si en vez de afirmar pregunto? ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de afirmar estoy rogando o estoy dando una orden? Ahí es donde se ubican estas cuestiones, en el terreno de la pragmática. Referimos, por ejemplo, a los usos del lenguaje. Ya nos vamos de la cuestión del significado, nos vamos de la estructura lógica o formal, y nos vamos a centrar, nos vamos a quedar con la relación que se establece entre las palabras y los usuarios de esas palabras, ¿sí? Bueno, esto ya nos habíamos anticipado un poquito, hace unos minutos avanzamos en estas cuestiones. Yo se las voy a dejar a estas filminas, igualmente en el campus también hay unas que les van a ser útiles. Y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con la semántica. Vamos acá, volvemos lingüística, semántica, sintaxis, pragmática. Bueno, vamos a tomar la primera porción. Vamos a ver qué pasa con la semántica. ¿Qué cuestiones se pueden plantear en relación a la semántica? Y claro, la primera que se nos viene a la cabeza, el primer punto de reflexión es... ¿qué relación hay entre las palabras y las cosas? ¿Sí? Profe, disculpe que la interrumpa. ¿De qué se encarga más o menos la semántica? Porque no lo escuché bien, no alcancé a escribir todo. De las relaciones o los vínculos entre las palabras y su significado. Es decir, entre las palabras y la referencia. Yo por acá les había puesto, fíjate, acá se ubica. La semántica se ubica. Gracias, profe. En la relación entre el significado y el significante. El significado es la exteriorización, es la representación. El significado, es la referencia, es aquello a lo que refiere, lo que está transmitiendo. El significante es el continente, mientras que el significado es el contenido. Ahí es donde se sitúa la semántica. Gracias, profe. No, por favor. Como les decía recién, una de las principales inquietudes que vamos a tener a partir de, o en relación a esta cuestión, a este vínculo, tiene que ver precisamente con qué hay entre las palabras y las cosas. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se conectan palabras y cosas? ¿Por qué llamamos a las cosas de las maneras que las llamamos? ¿Podríamos cambiar los nombres? ¿A ustedes qué les parece? ¿Hay algo natural? ¿Hay algo en la esencia de las cosas, del mundo, de la naturaleza, que mande, que ordene, que las llamemos de determinada manera? ¿O por el contrario, no? ¿Somos libres los seres humanos de nombrar como queremos a las cosas con las que nos encontramos en el mundo, las cosas con las que nos rodeamos? Vamos a tener dos respuestas a esta pregunta, ¿sí? Una, que está aquí, que refiere a la teoría esencialista, y otra que es la teoría convencionalista. Es decir, esencialismo, o también llamado realismo, versus o enfrentado a convencionalismo, también llamado nominalismo. Para el esencialismo,
la relación o el vínculo entre las palabras y las cosas es de tipo natural. Al nombrar a una palabra, perdón, al nombrar, sí, al emitir una palabra, al decir un nombre de una cosa, estamos nombrando a la cosa misma, estamos captando su esencia. Hay algo en esa entidad que ordena que sea nombrada de determinada manera, porque está en su esencia misma. La relación es natural, es esencial. ¿Y qué pasa si intento cambiar el nombre? No es posible, porque variaría su esencia. Ya no estaría nombrando esa cosa, estaría nombrando alguna otra. Frente a esta teoría clásica, ¿sí?, se va a oponer, va a aparecer frente a ella, oponiéndose otra teoría, a la cual denominamos convencionalismo o nominalismo. A diferencia del esencialismo, que entiende que hay un vínculo real, necesario, esencial, entre las palabras y las cosas, el convencionalismo, por el contrario, va a decir que de ninguna manera es así, que no hay ninguna relación ni real ni natural, sino que son los hablantes los que deciden arbitrariamente, a través de convenciones, por eso el nombre de convencionalismo, nombrar a las cosas de la manera que lo hacen. Pero que no hay nada en la esencia de las cosas, ni en la naturaleza, ni en la realidad del mundo que nos rodea, que imponga determinadas nominaciones, determinados nombres. Que eso refiere a pensamientos mágicos, a pensamientos atávicos, a pensamientos superados por los modelos científicos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué idea tienen respecto de esto? Sobre todo quienes ya han cursado, ¿no? ¿Ya alguna idea? ¿Ya se han preguntado? ¿Entre las palabras y las cosas? Sí. ¿Qué te parece a vos, Sofía? ¿Hay una relación natural entre las palabras y las cosas? ¿Llamamos a las cosas del mundo porque su esencia nos indica, se nos revela a los hablantes la esencia de las cosas y la captamos de manera tal que le damos el nombre que la misma naturaleza nos ordena darle? ¿O por el contrario, como seres humanos tenemos el derecho, si te quieren, no el derecho, la facultad de nombrar arbitrariamente a las cosas? Depende qué cosas también sean, creo yo. Un poco las dos cosas. Sí, acá hay un María poco. Y Gabriel dicen que es nominal. Los dos son nominalistas ellos. Opinan que hay una decisión arbitraria del ser humano, del hablante. Acá Mariela. Depende. Sabía, ¿eh? Hay cosas que uno tiene que respetar. Y hay cosas que uno le puede denominar algo, o sea, le puede dar otro nombre, por así decirlo. Acá vendríamos, en el esencialismo vendría a ser el signo, y en el convencionalismo vendría a ser el símbolo. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de qué respuesta demos a esta pregunta. Sí, eso es lo que dependiendo de qué respuesta. Pero, o sea, si vos respondes de una manera que sea lo creado por el hombre, lo creado por un ser humano, vendría a ser símbolo. Y si van por el otro lado, un signo. Claro, todo. La pregunta, claro. ¿Qué, si yo te preguntara, te diera vuelta la pregunta y te interroga, decime vos, ¿las palabras son símbolos o son signos? Si vos sos esencialista, o defendés una postura esencialista, me dirías, son signos. Porque son representaciones naturales. El hombre lo que hace es descubrir los significados, nada más. Pero esos significados ya están en la naturaleza, están impresos en la naturaleza. Y las palabras lo único que hacen es descubrir esas esencias y revelar un vínculo que es real, por eso realismo. En cambio, si vos me dijeras que no, que son símbolos, ya entendemos que está afiliada al convencionalismo o nominalismo, ¿sí? Estás afirmando que
la relación entre las palabras y las cosas es una relación convencional, arbitraria, decidida por la comunidad de hablantes. Claro que tiene que haber acuerdos, porque si no yo llamaría Pirincho a la camioneta gris cuando su dueño la llama camioneta. Son las comunidades, los acuerdos en la comunidad de hablantes los que llevan a los consensos acerca de los significados. Refieren al uso corriente. A ver, ¿cuál es el uso corriente que se da a determinada palabra? Y acá va a intervenir otra cuestión que va más a la pragmática, que tiene que ver con la relación entre lengua y habla. Llamamos lengua al conjunto de los símbolos o signos, sigamos discutiendo, que conforman los lenguajes, y que todos conocemos. En este momento todos ustedes conocen la lengua castellana, por eso nos estamos entendiendo cuando yo hablo en lengua castellana. Yo en este momento estoy haciendo uso del habla, estoy en habla, mientras que ustedes no están haciendo uso del habla, sino de la lengua, porque están decodificando. Cuando Sofía, recién vos hablabas, estabas haciendo uso del habla. Mientras están callados, el habla está en potencia. Cuando la utilizan, se pone en acto. Esa relación que hay entre el conjunto de los signos o símbolos que conforman los lenguajes naturales y el uso que hacemos los hablantes es lo que va modificando los lenguajes. Por eso hoy ya no hablamos latín. Si yo le digo, vivamus mea lesbia adquamemus, rumoresque senum seguriorina estimemus aquis, soles oquidre redire possum. ¿Qué entendieron? Nada. Es latín. Pero ¿cómo? Si nuestro idioma tiene raíz latina. Es lo único que me acuerdo de mi curso de latín. No me pidan una línea más. Claro. Pero los miles de años que transcurrieron han hecho que nuestra lengua romance derive en esta lengua castellana hoy, que es bien diferente de la lengua castellana que trajeron los españoles. Y es distinta incluso en muchas acepciones al español que se habla en España. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de viajar o han hablado con algún español aquí, y si le dicen, cállate capullo, y... no es lindo, ¿eh? No, les están diciendo que son unos tontos. Pero claro, para nosotros no tiene ningún significado. Como si nosotros los insultamos, perdón la expresión, con nuestro famoso boludo. Resulta muy pintoresco a ellos, pero nada más que pintoresco. ¿Por qué? Porque el juego entre lengua y habla ha hecho que haya modificaciones que, si bien no son sustanciales, si hacen a un uso corriente distinto de los lenguajes. Permítanme un segundito que enchufo la mano. Bien, no sé, por ejemplo, cuando yo era adolescente, se usaban expresiones como, por ejemplo, se cree mil o mató mil, era algo que estaba bárbaro, ¿no? O tirame las agujas para preguntar la hora. Hoy no tendría ningún significado para ustedes. ¿Por qué? Porque el uso corriente ha variado. Y muchas de las expresiones que utilizan ustedes para mí son incomprensibles, porque tiene que ver con la jerga, tiene que ver con ciertas comunidades de hablantes. Como ven, es un tema abierto a discusión, pero vamos a guardarlo. No nos quedemos con la idea de, uy, qué loco que es esto, cómo a alguien se le va a ocurrir que haya algo en la esencia, en la naturaleza, que me obligue a llamarlo de determinada manera. Me quedo con lo que decía Sofía. Si estamos hablando de cómo llamar a esto que es una taza, no vamos a tener mucho problema. ¿En cómo llamar a esto? Serán anteojos, gafas, lo que sea. Y claro, la discusión no tiene sentido. No tiene sentido incluso con aspectos de la naturaleza, ¿no? Como podría ser cómo llamo un río, cómo llamo un árbol. Ahora, si yo les hablo del concepto libertad, justicia, derecho, dignidad, identidad, ya no sé si la cosa es tan fácil, ¿eh? Si yo les dijera que a partir de ahora se publicó en el boletín oficial que el concepto de libertad se va a restringir al uso de determinado espacio de locomoción, y seguramente ustedes me dirán, no, mirá, eso no es libertad. La libertad justamente es la posibilidad de desarrollarse autónomamente conforme a los propios planes de vida.
pero no sé si todos estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué pasa con el concepto de identidad? ¿Qué pasa con el concepto de persona? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Fíjense que, ¿qué pasa con el concepto de persona en relación al de vida digna? Cuando referimos a cuestiones que tienen carga emotiva, la situación nos propone esta discusión, ¿sí? Nos actualiza esta discusión. Y hablando de propuestas, yo lo que les propongo es guarden esta discusión. ¿Por qué? Porque cuando pasemos al módulo de concepto de derecho, vamos a volver sobre esto. Cuando nos preguntemos qué es el derecho, ¿tiene relación con la moral o no? Vamos a ver que si somos esencialistas o si adherimos a posturas esencialistas, vamos a tender a dar una respuesta. Una respuesta que hable de cierta concepción, desde ya les anticipo, más afín al iusnaturalismo. En cambio, si nos sentimos inclinados al convencionalismo o nominalismo, seguramente también nos sentiremos más cómodos o cómodas con posturas iuspositivistas. Entonces, guárdenlo por ahí porque vamos a volver. A ver, vamos al chat, que hay algunas preguntitas. No se decide cómo surgir el esencialismo. No, en realidad el esencialismo es una, Juan, es una teoría de preguntas y no se decide cómo surgiría el esencialismo. En realidad lo que propone el esencialismo, o sea, se propone como una teoría explicativa acerca de la relación que existe o que se descubre entre las palabras y las cosas. No es que tiene un nacimiento, sino que es una teoría, es un modelo teórico, un modelo explicativo. Dice, las palabras son de la misma naturaleza del hombre. No sé, es una afirmación dogmática, Mariela, no sé lo que querés decir con esto, pero sí hay algo en este tipo de afirmaciones que refiere que tiene que haber, que tenemos que tener por lo menos la capacidad racional de captar esos significados. Eso sí, si va en ese sentido, es así. Bueno, aquí alguien dijo que son símbolos, se jugó por otra postura, Ariana. A ver, Mariela dice, desde que nacemos ya vamos aprendiendo los símbolos y los signos, estamos desmenuzando mientras el emisor explica. Excelente, por eso gracias. Por eso Aristóteles decía que el ser humano tiene dos rasgos que los diferencia al resto de los animales, es el lenguaje y la razón. Sus conceptos es de mis tiempos, vamos a un asalto, era baile, claro, exacto. Si nosotros les dijéramos, junto con Mariela, que el fin de semana vamos a un asalto, ustedes lo que pensarían es que vamos a cometer un delito, cuando en realidad era que nos juntábamos en alguna casa, lo que para ustedes hoy es una previa o peor aún una clande, para nosotros era un asalto. Y alguien acá salió bien pragmático, Cristian, Tomás Cristian Mori pregunta, ¿qué capítulo vemos para el próximo miércoles? Que en definitiva es lo que importa, porque acá vamos en un camino directo hacia aprobar la materia, que es nuestro objetivo. El capítulo 1 del texto del profesor Portela va a estar bien. Si tienen el del profesor Guibur, las primeras 80 páginas. Si tienen el del profesor Rodríguez, también el primer capítulo. Si tienen el del profesor Carlos Nino, el quinto. Está sea cual sea la comisión del campus a la que puedan entrar, se van a encontrar con todo este material, así que no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Bueno. Exactamente, esta concepción esencialista es de origen no aristotélico, pero sí platónica. Yo no los quiero complicar con las teorías platónicas, pero bueno, Platón tenía muy sencillamente, en la teoría platónica, lo que vemos en realidad son solo meros reflejos de las ideas que están en el mundo suprasensible, ¿sí? De manera que ahí está el origen de este modelo esencialista o realista que nos guía hacia el descubrimiento de aquello que es la verdad y que no es lo que nosotros vemos, sino que a través de un procedimiento racional podremos en definitiva descubrirlo, ¿sí? Bueno, el proceso de la comunicación ya habíamos hablado. Les propongo para la clase que viene, porque ya estamos terminando, que avanzando un poquito más, siempre dentro de la semántica, lean del texto particularmente estos temas: vaguedad, ambigüedad, textura abierta, carga emotiva.
son problemas que se van a presentar y que hacen ruido en este proceso de la comunicación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hace un rato habíamos hablado del proceso de la comunicación en el inicio de la clase? Yo les decía que a veces se frustra el proceso y muchas veces esa frustración tiene que ver con que hay ruidos. Acá recurro a Mariela nuevamente, que es de mis tiempos, y recordará cuando hablábamos por teléfono y el teléfono hacía ruido y se cortaba y no se escuchaba y decíamos que hace fritura. Eso hoy no pasa, en el teléfono eran ruidos en la comunicación. Algunos de esos ruidos tienen que ver precisamente con la semántica, es decir, con inconvenientes al momento de establecer la relación entre el significante y el significado, o si quieren, como alguien lo decía hoy, entre el signo y la referencia. ¿Sí? Es decir, ¿qué me está queriendo decir? Puede ser que nos encontremos con una palabra ambigua, ¿sí?, y eso haga que no sepamos de qué se está hablando. Ambiguo es, por ejemplo, si les digo, estamos en la puerta de la facultad, y les digo, bueno, te espero en el banco. Bueno, te espero por ahí en el banco, en 10 minutos. Claro, cerca de la facultad tenemos los bancos de la plaza que están enfrente, pero también a 120 metros tenemos un banco, y a 140 metros tenemos otro banco. Entonces, si yo antes les dije tengo que ir a sacar plata, se van a confundir más todavía. Pero si además de decirles tengo ganas de ir a sacar, tengo que ir a sacar plata, les digo, ay, me quiero ir a sentar a un lado a fumarme un cigarrillo, más confusión les va a sumar. ¿Por qué? Porque la palabra banco es ambigua. Entonces, ¿dónde me dijo que me va a esperar Paula? ¿Será en el banco de la plaza o será en el banco entidad crediticia? En el derecho, en las normas jurídicas, este es un problema corriente. En las normas, en las sentencias judiciales, en los escritos de los abogados, de las partes. Puede ser que el problema no sea la ambigüedad, sino que sea la vaguedad. No sé cuál es exactamente el uso corriente de la palabra, lo que decíamos hoy. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Es decir, la aplicación, ¿no? No podemos definir sus contornos. No sabemos cuándo una persona es alta y cuándo una persona es baja. Cuando uno deja de ser peludo y pasa a ser pelado, por ejemplo. ¿Cuánto pelo se tiene que caer para pasar a ser pelado? Claro, si vemos una cabeza totalmente calva, afeitada, está claro que está pelada. Pero ¿y qué hacemos con el que tiene algunas entradas? Si le decimos, che, ¿qué haces pelado? Y posiblemente no le guste. Pero bueno, la verdad es que está medio pelado. Pero claro, no está pelado del todo. ¿Qué pasa? Es una palabra vaga. No sabemos bien claramente, no nos da información, la enunciación de la palabra suficiente como para tener claro cuál es el ámbito de aplicación. Yo les digo, por ejemplo, daño cierto. ¿Y cuánto es el daño cierto? Enfermedad probablemente incurable. Presento un amparo de salud porque mi defendido tiene una enfermedad terminal. ¿Qué significa terminal? Fíjense, son todos ejemplos de vaguedades que inciden en el ámbito jurídico. Las reglas del buen arte y profesión, el buen padre de familia. Antiguamente, por suerte, ya no existe más, teníamos el concepto de mujer honesta. ¿Quién era una mujer honesta? ¿Cuáles eran las prácticas sexuales de una mujer que hacían que dejara de ser honesta? Bueno, había toda una discusión alrededor de los delitos sexuales y el concepto de honestidad de la mujer. Para que vayamos pensando. Ambigüedad, vaguedad. Puede ser también que nos encontremos con un caso de textura abierta. Supongamos que yo les digo, esperen un segundito que me está sonando el teléfono. ¿Ustedes qué esperan? Que yo aparezca atendiendo esto, ¿no? Espérenme. Pero puede ser que lo sorprenda con esto. Y también es un teléfono. ¿Qué pasa? El lenguaje tiene textura abierta. Cuando yo era chica, eso era un teléfono. Muchos años después, con la misma palabra, nombramos a esto. Fíjense qué diferente, ¿eh? Porque esto lo usamos para cualquier cosa, menos para hablar. ¿Cómo definíamos a esto? Aparato de baquelita con un tubo, un disco, que se enchufa a una pared con un cable y que sirve para hablar. Ninguna de esas características
es una característica definitoria de este aparato. Sin embargo, utilizamos la misma palabra. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene textura abierta. Tanto la ambigüedad como la variedad como la textura abierta son características de los lenguajes a los que llamamos naturales, que son estos lenguajes nacionales, si queremos, no porque haya una relación natural con la referencia, sino porque se van gestando de manera natural, como decíamos hoy, del latín a hoy, a través del uso corriente, son características que lo dotan de elasticidad, porque fíjense que la carga emotiva, por ejemplo, permite ahorrar palabras. Con una sola palabra, yo doy cuenta al menos de dos elementos, ¿sí? Y un solo ejemplo les doy. Podríamos dar mil que tienen que ver con el avance de la tecnología. Y finalmente, vamos a referir a la carga emotiva. La carga emotiva es esa característica que tienen ciertas palabras de despertar en el receptor un sentimiento de empatía, de adhesión. Hoy habíamos hablado de la dificultad de adherir a concepciones nominalistas cuando referimos a libertad, a verdad, a justicia, a derecho, a democracia. ¿Por qué? Porque son todas palabras que tienen carga emotiva, en ese caso positiva, y hay otro montón que tienen carga emotiva negativa, que no la vamos a escuchar, por ejemplo, en una campaña política, o sí, con la finalidad de oponerse. Muerte, tortura, delito, inseguridad, claramente son palabras con carga emotiva negativa. ¿Qué pasa cuando aparecen estas palabras? Un poco lo que decían hoy ustedes. Pasa lo mismo que cuando entra el enojo, cuando entran los signos de admiración, ¿sí? Le da un énfasis a la comunicación especial. Logra generar en el receptor un estado de ánimo determinado. Un estado positivo en un caso o negativo en otro. Sí, te escucho. Profe. Sí. ¿Podría haber una carga emotiva si hablamos de Cristina o hablamos de Mauricio? Según cómo, con qué vaya acompañado y dentro de qué grupo se produzca, sí, por supuesto. A ver, si tenemos en cuenta la grieta. En algunas personas van a acompañar y otras van a sentir rechazo. Exactamente. Porque, ambas personas. Porque estás en el contexto de lo que estamos llamando últimamente grieta. Entonces son dos nombres que pueden ser utilizados para manipular al observador. Fíjense que hay campañas que están haciendo esto. Hay una campaña de una periodista, que no me acuerdo el nombre, que se está postulando para legisladora no sé en qué distrito, y utiliza la figura de Cristina Fernández, y dice, si Cristina queda atrás, todos ganamos, una cosa así. Refiere directamente ella apuntando a un público determinado en el que espera encontrar una empatía a través de lo que implica ponerle una carga negativa. Pero no es porque la palabra, porque el nombre lo tenga en sí, sino por la interpretación social que se hace. Es más complejo. Esto no es solamente una cuestión lingüística, sino que tiene que ver con una construcción social, y además, cuando lleguemos a sociología, lo vamos a ver, con los tipos de dominación. Esto tiene que ver con los tipos de dominación carismática de uno y del otro, ambos. Ahora se me vino el ejemplo este porque lo recordé clarísimo, que me llamó la atención utilizar una figura para oponer otra. Pero sí, podría ser un ejemplo. Sí, tranquilamente. Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Bien, los ruidos, dice Gabriel, los ruidos al interceptar un mensaje puede que se resuelva con la forma en la que se utiliza el código, en la situación concreta al caso y la claridad del mensaje por parte del emisor. Sí, lo que sucede es que en estos casos de ruido, por ejemplo, de ambigüedad, de vaguedad, de textura abierta, lo que vas a necesitar es mayor información. Tienen resolución, por supuesto que tienen resolución. Tenés que ir al contexto y ver, bueno, a ver, ¿qué quiso decir? ¿En qué ámbito se está aplicando, está utilizando esta palabra? ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir?
un poco el ejemplo que daba Darío recién, que juega con la grieta. Y bueno, quizá un chiste tenga sentido en determinado público, pero otro lo lea y no lo entienda, porque va a tener que ver de qué lado de la grieta está posicionado, ¿sí? Y eso tiene que ver con la información de contexto. Un lujo, y si estábamos hablando con el novio, enrollábamos el cable con el dedo, jaja, carga emotiva, claro, exacto. Además, la estética que venía acompañando. Carga emotiva, gobierno democrático, carga negativa, gobierno de facto. Carga emotiva positiva sería gobierno democrático, carga emotiva negativa, facto, exactamente, o dictadura. Fernando Damián, ¿y por qué se dice que son problemas? Porque generan ruidos en la comunicación, precisamente. A ver, podemos decir que son características, que son problemas, o como dicen Ghiburg, Gigliani y Guarinoni en el texto que les hemos dejado, directamente dice que son vicios del lenguaje, ¿no? Problemas superlativos, porque dicen que generan muchos ruidos, muchos problemas en el proceso de la comunicación. Generan inconvenientes porque, como decíamos recién, hay que recurrir al contexto, ¿sí? No podés tener, interrumpe la comunicación de alguna manera, necesitas parar ese acto de comunicación, ir al contexto, aclarar la referencia y volver al mensaje para poder decodificarlo. Por eso se dice que son problemas, y además porque muchas veces generan desacuerdos que tornan hasta irresoluble la cuestión. Por ejemplo, el concepto de vida, o el concepto de identidad, o el concepto de persona. El concepto de vida y el concepto de persona humana generan el debate que subyace al aborto. Y es una palabra ambigua, vida. Es una palabra vaga. No está claro cuáles son los contornos de su definición. Claro, cuando además lo cruzamos con modelos teóricos o con ideologías, imagínense cómo se puede complicar el panorama. Voy a dejar de compartir la pantalla, así puedo seguir el chat mejor. Bueno, acá alguien. Dice Mariana, postura esencialista, estrategias políticas, dada la realidad, discursos vagos con carga emotiva. Sí, a ver, digamos que para los discursos que intentan lograr adhesiones, generar en el receptor un determinado estado de ánimo, son útiles estas características del lenguaje. No se van a presentar como problemas, sino por el contrario, se van a presentar como herramientas útiles. Ojo, no necesariamente esencialistas, porque muchas veces lo que hay es una utilización de los conceptos precisamente de forma arbitraria para dotarlo del significado que el hablante quiere. Y esa es una posibilidad que es cierta y que la vemos a diario, y no solamente en las estrategias políticas, las vemos en las presentaciones de los abogados, las hacemos nosotros como abogados y en la parte contraria. Esa utilización de esa indeterminación, ¿no? Si queremos el aprovechamiento, no en el mal sentido, ¿no? Pero la capitalización de la indeterminación de los significados es utilizada, es algo que se ve habitualmente. ¿Puede ser carga emotiva favorable o desfavorable? Sí, suele decirse carga emotiva positiva o carga emotiva negativa, porque me lleva a un pensamiento positivo o me lleva a un pensamiento negativo. Y bueno, y lo anterior era por qué se dice que son problemas, bueno, ya lo habíamos contestado Fernando, justamente porque produce inconvenientes en el proceso de la comunicación. Hay una cuestión que no vimos nosotros hoy, y que es la diferencia entre, perdón, pero cuando hablo mucho me pasa esto, tengo que dar otra clase, no sé lo que... entre las palabras de clase y los nombres propios. Eso le voy a decir, creo que Andrea va a dar la clase la semana que viene, que lo aclare, porque por ahí va a echar un poquito de luz al ejemplo que traía recién Darío respecto de Cristina Fernández y de Mauricio Macri, porque podemos objetivarlos como cosas, digamos, en el sentido, como expresiones, porque
él lo refería como expresiones, pero en realidad no dejan de ser nombres propios, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando los nombramos, si quieren saquemos el ejemplo para no ser autorreferentes, porque seguramente cada uno se va a ir posicionando y entonces quizá nos hace perder un poco el foco, pero pensemos en Biden y Trump, por ejemplo, ¿no? Que nos es ajeno. De todas maneras, de lo que estamos pensando no es en Biden y en Trump, sino en qué características positivas y en qué características negativas le ponemos a uno y a otro, y ahí es donde está la cuestión de los ruidos en la comunicación, ¿sí? Y por ahí la utilización de la estrategia discursiva política a la que referían hoy. En definitiva, Biden o Trump terminan siendo expresiones de otra cosa que se quiere decir, sin perjuicio de que se los utilice, como en el ejemplo que yo les daba recién a instancia de lo que comentaba Darío. Pero tengamos en cuenta que estas características no son propias de los nombres propios, sino de las palabras de clase, de las palabras que pueden nuclear elementos. Así que vamos a volver la semana que viene para aclararlo, para que no haya confusión, por las dudas, porque bueno, después vamos a tener un coloquio en algún momento, y bueno, todo esto va a tener que volver en una evaluación. No les quito más tiempo, nos pasamos de hora y yo ya tengo que entrar a filosofía también. Así que los dejo acá, seguimos comunicados, los que vayan pudiendo entrar a través del campus, si no, nos vemos igualmente el miércoles que viene, que esperemos que ya esté todo subsanado, y de todas maneras les voy a hacer llegar al menos 2 textos, para no volverlos locos tampoco con el chat, a través del chat del centro de estudiantes. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, hacemos así. Nos vemos, chiques, la semana que viene. Chao. Adiós.